la consumación del plan de Dios. Hemos visto, hermanos, que Dios es soberano, Dios de dioses, rey de reyes, que nos está revelando en Apocalipsis todo lo que acontecerá antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en Apocalipsis capítulo 6, viendo cómo Jesucristo abre unos sellos para desencadenar una serie de eventos. Pero hemos visto también, para nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra tranquilidad, que todos los eventos que se están desencadenando a partir de la apertura de esos sellos están en las manos de Dios. Todo está controlado por Dios. Es nuestro Señor quien le ha dado a cada uno de esos cuatro caballos que vimos la semana pasada, quien le ha dado el poder de desarrollar unas ciertas actividades, y es nuestro Señor Jesucristo quien ha limitado el alcance de esas actividades. En el capítulo 6 tenemos tres ideas básicas. Estuve repasando nuevamente y haciendo un ejercicio que consiste en tratar de darle un título a cada uno de los pasajes. Y se me ocurrió que en el versículo 1 al 8 podríamos colocar el título Aborrecidos por causa de Jesucristo. Versículos 1 al 8, que es lo que vimos hace 8 días. La apertura de esos cuatro caballos, un caballo blanco, un caballo bermejo, un caballo negro y un caballo amarillo. Concluíamos hace 8 días que llegar a una definición exacta de lo que simboliza cada uno de estos colores, dado a cada uno de estos caballos, es bien complejo. Hay argumentos a favor de ciertas interpretaciones, pero hay otros argumentos que no las favorecen, sobre todo en el caso del primer caballo, el caballo blanco. Versículos 1 al 8, en donde vemos cómo en este siglo se están dando eventos de muerte, de hambruna, de enfermedad, que no son otra cosa que juicio de Dios. Juicio de Dios. Juicio que será de bendición para los creyentes y juicio que será de maldición y de condena para aquel que no se arrepienta de su pecado y no crea en Cristo como su Señor y su Salvador. Hoy vamos a entrar en el pasaje que va del versículo 9 al 11. Yo lo he llamado Bienaventurados por causa de la justicia. Nuestro Señor Jesucristo allá en el Sermón del Monte, en Mateo 5, dice que somos bienaventurados aquellos que por causa de la justicia seamos perseguidos. Y luego veremos el pasaje que va del 12 al 17, en donde podemos ir a unas palabras de Jesucristo: confiad, yo he vencido al mundo. Vayamos al capítulo 6. Y vamos a leer hasta el versículo 11. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz
de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Versículo 9, aquí nos enfocaremos hoy. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Bienaventurados, dice nuestro Señor Jesucristo, aquellos que por su nombre, por causa de la justicia, sean perseguidos. Déjeme comenzar con una pregunta. Hermano querido, hermana querida, ¿te interesa saber cómo será tu vida después de tu muerte y antes de tu resurrección? ¿Te interesa, Isabel? Aquí está. Pero si hay entre nosotros alguno que no haya creído en Cristo, que no se haya arrepentido de su pecado, esto también debe interesar, porque también sabrá cómo va a ser su vida después de la muerte y antes. El versículo 9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Pero para que no nos descontextualicemos, leámoslo completo. ¿Por qué fueron muertos? Está hablando por causa de la palabra. Estamos de acuerdo, muchas gracias. Estamos hablando de personas que están bajo el altar, que está cerca de Dios, personas que murieron por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. De estas personas estamos hablando en este momento, no de otras. De otras que se llaman los moradores de la tierra, se habla más adelante, pero aquí estamos hablando de aquellas que murieron por causa de la palabra de Dios, creyentes. Creyentes. Y este es un argumento. Si nosotros quisiéramos asegurar que el caballo blanco es el Evangelio, que algunos dicen el caballo blanco es el Evangelio, este es un argumento, porque el Evangelio es predicado, aquellos que creen en Cristo son perseguidos, y muchos, muchos mueren. Vayamos por un momento a Génesis, capítulo 4. Les voy a hacer preguntas. Leo y pregunto. Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué hizo Abel? Adorar, hermano Roberto, agradar a Dios. Eso es lo que está haciendo Abel, con lo más gordo de sus ovejas. Está adorando a Dios. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Qué hizo Dios? ¿A quién? ¿Y qué más hizo, hermana Rosaura? Empezando porque él menospreció el sacrificio que Dios hizo en Génesis 1. Cuando nos da a entender que por el Señor Jesucristo íbamos a ser salvos, cuando hace el 3:15, que de la simiente de la mujer sería un varón, el cual nos iba a salvar.
cuando dice acá, perdóname un minuto, Rosaura, y me ayudas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. ¿Qué es lo que Dios hizo? Dos cosas. ¿Cuáles? No, con agrado y sin agrado. Miró con agrado la ofrenda de Abel, miró sin agrado la ofrenda de Caín. 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Qué hizo Caín? ¿Por qué? ¿De qué? Del agrado de Dios. Caín ha visto que Dios ha mirado con agrado la adoración de Abel y con desagrado la propia, y asesina a su hermano Abel. Ahora note lo que dice en el 4:10. Dios le está diciendo a Caín, y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Tengamos eso en mente. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí. Abel presenta adoración, Abel adora, Caín adora. Dios rechaza la adoración de Caín, se agrada en la de Abel. Caín asesina por envidia a Abel. Recibe un castigo y Dios le dice: la voz de la sangre de tu hermano clama contra mí. Vayamos a Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por él. Desde Génesis mismo, la Biblia nos está enseñando que los creyentes seremos perseguidos. Los creyentes sufrimos. Una razón por la que sufrimos es nuestro propio pecado. Y por esa también sufren los incrédulos. Otra razón por la que sufrimos es la providencia de Dios. Dios tiene ciertas providencias. Y algunas son muy dolorosas. Y tienen un propósito. Pero hay otra razón por la que sufrimos los creyentes. Y es la que está enfocada a Apocalipsis. Por nuestra fe. Zacarías fue un creyente. Vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículos 21 y 22. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículos 21 y 22. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demás. Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 19, quien lo tenga y lo quiera leer, Primera de Reyes 19:10. Aquí está hablando Elías, hermano Jesús. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han mandado la espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Okay. Elías denunciando que por su fe unos profetas fueron asesinados y él mismo está siendo buscado para ser asesinado. ¿Ustedes recuerdan por qué murió Juan Bautista? Por su fe, por denunciar el pecado de adulterio de Herodes. Jesús advirtió que por la fe seríamos perseguidos. Mateo 10:20-21. No temáis a los que matan el cuerpo. No temáis a los que matan el cuerpo. Mas el alma no pueden matar. Y más adelante dice: y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. En Mateo 24:9 dice:
os entregarán a tribulación y os matarán. En Juan 15:10 dice, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Juan 15:20, hermana. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y esa conducta de persecución a los creyentes que vemos desde Génesis y a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y antes de nuestro Señor Jesucristo, y al Señor Jesucristo no hicieron más sino perseguirlo durante sus 3 años de ministerio público. Y Él anuncia que eso va a suceder también a los suyos, lo vemos inmediatamente después. Esteban, por su fe murió apedreado. Pablo fue perseguido, tiene un pasaje en Corintios donde cuenta que ha sido azotado, perseguido, llevado a la cárcel, etcétera, etcétera. El apóstol Juan dice aquí en Apocalipsis que él está escribiendo desde Patmos, extraditado. No sé si llamarlo extraditado o llamarlo desplazado, pero una de esas, por su fe. Vayamos a Apocalipsis 2:10, por favor. Quien lo quiera leer. 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel aún si tienes que morir. Y el 13, hermano Roberto. Yo conozco tus obras y donde mora, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Cuando veíamos las cartas, veíamos cómo el pueblo cristiano estaba siendo perseguido, estaba siendo oprimido. Más adelante en Apocalipsis 11:7, se habla de dos testigos. Esos testigos que representan la iglesia son asesinados por la bestia. Son asesinados por la bestia. En Apocalipsis 12:11 dice que los creyentes prueban su verdadero carácter cristiano como aún hasta la muerte. En el 24 dice que las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Entonces, volvamos a Apocalipsis 6. En el versículo 9 está diciendo, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Está hablando de creyentes que han muerto perseguidos por su fe, son aquellos a quienes Juan está viendo. Ahora, algunas personas opinan que esas almas somos todos los creyentes, otras que no, que son solo quienes han sido objeto de martirio. Pero queda la pregunta, ¿y los demás? ¿Y los demás dónde están? Bueno, recordemos los 24 ancianos, ¿no?, que representan toda la iglesia. Esos creyentes están bajo el altar. La Biblia habla de dos altares, un altar de las ofrendas, un altar de sacrificio y un altar del incienso. Este podría ser el altar del incienso porque es el que está relacionado con la oración. El incienso representa la oración, los santos orando. Podría ser, pero solo es eso. Okay. Cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas. Y aquí vamos a empezar a responder la pregunta del principio. La pregunta que hice al comienzo es, hermano querido, hermana querida, ¿te gustaría saber dónde pasarás o cómo estarás después de tu muerte? ¿Cómo será tu vida después de tu muerte y antes de la resurrección? Y yo escuché un sí enfático. Bien, el alma hace referencia
al individuo en su totalidad. En su totalidad. El alma es una entidad espiritual que se perpetúa hasta después de la muerte. Las almas de aquellos que han sido muertos son las de personas a quienes se les ha quitado su vida física. Su vida física. Porque el alma es eterna. El alma no muere. Sin que esa eternidad sea igual, no entraremos en los detalles, a Dios. Es decir, el alma no se une con Dios, tomando los atributos de Dios. No es de esa manera como algunos quieren enseñar. No es de esa manera. Es una entidad espiritual separada de Dios, eterna, y sujeta a Dios. Bien. ¿Qué sucede tras la muerte del cuerpo? ¿Qué sucede tras la muerte del cuerpo? Alguien que vaya a Génesis 2.7 y a Mateo, otra persona, 10.28. Cuando morimos, de manera inmediata, nuestra alma es recibida en el paraíso con Cristo. Estamos hablando de creyentes. Cuando el creyente fallece, inmediatamente su alma va al paraíso con Cristo. Génesis 2.7, por favor. Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Alma. Mateo 10.28. Y no temas a los que matan el cuerpo, mas que el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el que Y Lucas 23:43, por favor. Lucas 23:43. Y alguien que vaya a Filipenses 1:21. ¿A quién le respondió Jesús eso, hermana Elizabeth? Al ladrón. Ese ladrón que minutos antes, eran dos. Los dos lo estaban insultando. Los dos. Pero hay un momento en que el Espíritu Santo obra en uno de ellos y nace de nuevo. Y le dice, Señor, yo quiero estar contigo. ¿Qué responde Jesús? Lucas 23:43. Hoy. Hoy, no es mañana, te prometo que en el año 40 después de Cristo estarás conmigo. No, es hoy. Filipenses 1, 21-23. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de otro, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en el cielo. Partir y estar con Cristo, ¿cierto? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todos los creyentes, hermano. Si usted es creyente, claro, la muerte nos da miedo, porque no es natural, no estaba. Sí estaba, pero no estaba en los planes de Dios. Entonces nos da miedo la muerte. Nos da miedo. Y es dolorosa, es dolorosa. Pero en el mismísimo instante en que el creyente muere, está en la presencia de Dios. Ahora, ¿qué va a suceder en la segunda venida de Cristo? Dijimos que iban a darse dos grandes eventos, quizá otros más, pero dos grandes. ¿Cuáles? El juicio. Ese es uno de esos eventos. Y otro, la resurrección de los muertos.
Entonces, en la segunda venida de Cristo, para juicio, todos los muertos, creyentes, quien hayan muerto siendo creyentes, y aquellos que hayan muerto siendo incrédulos, pero hoy estamos hablando de los creyentes, todos los muertos serán resucitados. Vayamos a Daniel 12:2, a Juan 5:28 y a Hechos 24:15. Daniel 12:2. Gracias, hermano Jesús. Juan 5:28 y 29. Juan 5:28 y 29. No os maravilles de esto, porque vendrá hora, hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Gracias, hermano Darío. Hechos 24:15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de vivos. Entonces, en la segunda venida del Señor Jesús, habrá resurrección. Unos, los creyentes, para honra. Son resurrecciones con propósitos diferentes. Y otros, los incrédulos, para condenación. Diferentes cualidades. Ahora, los creyentes seremos unidos a Jesucristo para siempre. Romanos 8:17. Primera a los Corintios 15:48. Todo esto va a pasar, hermanos. Moriremos. De inmediato iremos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. En la segunda venida resucitaremos con cuerpos para gloria. Pero además estaremos unidos para siempre con Jesucristo. Romanos 8:17. Juntamente con Él seamos glorificados. Y ahí mismo el 29 y el 30, Elizabeth, mientras tanto alguien en 1 Corintios 15, 48 y 49. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y lo dice en pasado. Y lo dice en pasado. Primero a los Corintios 15, 48 y 49. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. 48 y 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Gracias, hermano Jesús. Filipenses 3, 21. Y primera de Juan 3, 2. Filipenses 3, 21 y primera de Juan 3, 2. Hermano Camilo, primera de Juan 3, 2. Y alguien, Filipenses 3, 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetarse a sí mismo todas las cosas. Gracias. Primera de Juan 3:2. Amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él. Gracias. Entonces, volvamos a Apocalipsis 6.
Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. ¿Quiénes o cuáles son esas almas bajo el altar? Son personas que han muerto, pero están esperando el juicio de Dios. Están esperando el juicio. ¿Cuándo resucitarán? ¿Nota lo que está pasando acá? Personas que han muerto, hermanos en la fe que han muerto, están esperando el día de la resurrección. Hay un intervalo de tiempo. Murieron. Y están esperando. Están en una cierta situación. En la presencia de Dios. Unidos a Cristo. Pero aún esperando la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo será la resurrección y el juicio? A eso se le llama el estado intermedio. Murió, pero aún no ha resucitado. A eso se le llama el estado intermedio. Los justos en el estado intermedio. Repito, ¿por qué? Ha muerto, está con Cristo, está gozándose en la presencia de Cristo, pero aún falta que el Señor Jesús regrese y haya juicio y resurrección. Vamos a ver, dice la Biblia que las almas inmediatamente mueren, van a la presencia de Dios. Acabamos de ver, hermano. Asumo que sí. Pero ellos están del otro lado. Y cuando resucitan, seguirán del otro lado. Pero ahora con unos cuerpos que aumentará su dolor. Pero hoy estamos hablando de los creyentes. Inmediatamente el creyente muere, el alma, nuestra alma, irá a la presencia de Dios. Recordamos allá en Lucas 23:43, esta tarde estarás conmigo en el paraíso. Estando allá en la presencia de Dios, seremos hechos perfectamente santos. Aquí somos santos porque somos hijos de Dios, pero aún hay pecado remanente en nuestra vida. Pero estando allá seremos perfectamente santos conforme a la justicia de Dios. De otra manera no podríamos estar en la presencia de Dios. Vayamos a Apocalipsis 14:23 y a Primera de Juan 3:1-3, creo que el hermano Camilo lo leyó. Apocalipsis. El 13 tal vez, Elizabeth. Porque sus obras, ¿qué? Primera de Juan 3, del 1 al 3, Camilo. Camilo es el encargado de Primera de Juan. Mirad cuál amor se nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Dios. Amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro.
Muy bien, todo eso está pasando. Entraremos, estaremos y reinaremos con Cristo. Efesios dice que nosotros ya estamos reinando con Cristo, que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Pero vayamos, por ejemplo, a Apocalipsis 3:21, que me dio afán, pero no. Si no terminamos, no importa. Ya sonó el timbre. 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado. Estaremos en el trono con nuestro Señor Jesucristo, co-reinando con Él. Estaremos contemplando en una proximidad inmediata la gloria de Dios, gozándonos en la gloria de Dios. Hermana Fabiola. Piensa en este término del Apocalipsis: cielos nuevos y tierras nuevas. Tierras nuevas. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No estaremos ahí sentaditos, contemplativos, como los angelitos en los cuadros. Ese niño quiere al Señor tener misericordia de él, traerlo a la fe, estará muy ocupado. Haciendo preguntas, me imagino. Ok. Estaremos descansando de la oposición de que somos objeto cuando queremos servir a Cristo. Allá no habrá oposición a nuestro servicio a Cristo. Apocalipsis 14:13. Ya lo había leído. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Señor, descansarán de sus trabajos. Pero este trabajo, Fabiola, no es el de echar el asador e ir a la oficina todos los días. Este trabajo es el de predicar el evangelio del Señor en medio de un mundo que se opone. Allá esa oposición no existirá. Otra, nos comunicaremos con los conciudadanos en la ciudad de Dios. Allá nos veremos, hermanos. Allá nos veremos. De mis hermanos aquí presentes, ninguno, y ausentes también, a mí me cae gordo, espero yo no caerle gordo a ninguno, porque allá nos vamos a ver. Allá nos reconoceremos. Estado intermedio. No puedo dejar esto incompleto, hermano. Si suena el timbre, ténganme paciencia. ¿Notan ustedes esa bienaventuranza, ese gozo, esa alegría que tendremos cuando estemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Amén. Gloria a Dios. Sin embargo, siendo una bienaventuranza sin que sea imperfecta, porque así lo ha dispuesto Dios, y Dios es perfecto y hace las cosas bien hechas. Siendo una bienaventuranza, será una bienaventuranza, para llamarla de alguna manera, incompleta. ¿Por qué razón? Voy a leer 5 y luego las miraremos de hoy en 8 si el Señor concede. Porque aún deberemos esperar la redención de nuestros cuerpos. Estaremos gozosos, contentos, felices, pero tendremos que esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para que nuestro cuerpo sea resucitado, sea redimido en un cuerpo glorioso.
glorificado. Número dos, porque aún, hermanos en la fe, si yo muero primero que ustedes y estoy en ese estado intermedio, aún hermanos en la fe están parcialmente por ser redimidos. Es necesario que todos los llamados del Señor estemos en su presencia. Porque la creación, nuestra herencia, tampoco ha sido aún redimida, no será aún nuestra. Entonces, es una bienaventuranza. Pero falta mucho más. Ese es como el, para decirlo de alguna manera, el abrebocas. Pero falta mucho más. Como no se ha dado el juicio final, porque el Señor Jesucristo no ha llegado, entonces los creyentes no hemos sido vindicados. No hemos sido vindicados. Y finalmente, porque los enemigos de la fe, aquellos que mataron a muchos, aquellos que se oponen al Evangelio, aún no han sido juzgados. Todo esto sucederá en el segundo regreso de Cristo. En el segundo regreso de Cristo. Hermano, papá, hermana, mamá. Como decía Fabiola, esto es un poco profundo. Pero podemos enseñarlo a nuestros hijos. Hoy, mañana, reunirnos con ellos y hablarles de que en Cristo hay salvación y todo esto que hemos mencionado. Vamos a orar. Padre de los cielos, te alabamos. Gracias, Dios, por estas enseñanzas maravillosas que revelas en tu palabra. Gracias, Dios, porque podemos tener muchas más razones para anhelar estar en tu presencia. Rogamos, Dios, que nos sostengas firmes en la fe, que ante la adversidad y la oposición, tu Espíritu Santo nos esté fortaleciendo, nos esté guardando, aún hasta la muerte. Y si entre nosotros alguno no ha creído, Señor, tráele a la fe para que pueda gozarse en la salvación que solo Cristo da. Te alabamos en su nombre. Amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias.